How many of you have your Bible? Say amen. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia? We come to Centro Cristiano de Adoración with our Bibles. Amen. Venimos a Centro Cristiano de Adoración con nuestras Biblias. This is our sword. I'd like to read Psalm 141. If you have your Bibles, go to Psalm 141. Quisiera leer el Salmo 141. Si tienes su Biblia, puede ir al 141, Salmo. La palabra de Dios dice, the Bible says, Oh Lord, I call to you, come quickly to me, hear my voice when I call to you. El Salmo dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocaré. May my prayer be set before you like incense, may the lifting up of my hands be like the evening sacrifice. Suba mi oración delante de ti como el incenso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Jesus said that in this world we will have tribulation. Jesús dijo que en esta tierra, en este mundo tendremos tribulaciones. But he also said, "Be of good cheer, because I have overcome the world." Amen. Pero él también dijo que él sobrepasó todas esas tribulaciones. Many times we find ourselves in situations and tribulations where we just don't feel like we can go on. Muchas veces nos encontramos en tribulaciones y situaciones que pensamos que no podemos más. But how many know that there's a friend that sticks closer than a brother? Pero ¿cuántos saben que hay un amigo que está más pegado de usted que un hermano? In the Bible, there's a lot of examples where people praise God and call unto God with their hands uplifted. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que levantan sus manos delante de Dios. In 1 Timothy chapter 2 verse 8, the Apostle Paul tells us to praise God with uplifting hands. Amen. En Timoteo el apóstol Pablo nos exhorta a que levantemos nuestras manos. Many times I've felt tribulations and I've started to praise and lift up my hands, and it just seems a whole lot different after I'm done. Muchas veces me he sentido atribulado, pero he levantado mis manos y he sentido esa paz. Because God comes down upon you when you praise Him. When the blessings, when the praises go up, the blessings come down. Amen. Cuando la oración sube arriba, la presencia baja hacia usted. So now I want to sing a song that the first time I heard it, it really impacted my life. Voy a cantar una canción que la primera vez que la escuché impactó mi vida. And I want everyone here to just concentrate on the words and sing it unto the Lord, because I'm sure everybody here knows it. Amen. Y yo quiero que todos aquí se concentren en la letra de esta canción, porque estoy seguro que todos se la saben. Amen. Amen. Hallelujah. For your glory, oh God. For your glory. How many times in our lives you're trying to deliver us from the fear of the Lord? Pero gracias, gracias a Dios. Hay un Dios que siempre me queda a nosotros al lado. Cuando yo me veo en esa tribulación y como siento que no puedo más, yo simplemente levanto mi mano y empiezo a adorar al Señor. Para intentar con Dios. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. ¿Cuánto dicen amén? Todo es
del Espíritu.